Sí, está en comunicación Gustavo López, vicepresidente de INACOM, abogado, periodista y docente universitario. También es presidente de Forja. Gustavo López, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto estar con ustedes, un placer. ¿Cómo te va, Gustavo López? Un enorme placer el nuestro, digo, siempre un orgullo poder contar con los entrevistados, y vos sos uno de los más importantes, ¿no? Que siempre nos distingue, nos gusta mucho conversar con vos, y bueno, estamos en un momento crisis grande después de la, bueno, después del resultado electoral que a nosotros nos ha sorprendido, ¿verdad? Entonces quería preguntarte cómo estás viendo el panorama que se abre, y los anuncios recientes que ha dado el que es el presidente electo sobre el destino de la comunicación, los medios públicos. Bueno, primero, bueno, gracias por tus palabras. Digo, el honor es mío hablar con ustedes. La verdad que yo también estuve sorprendido, si bien era una de las dos posibilidades, digo, ganar o perder. Uno se había entusiasmado primero con la elección general, la del 22 de octubre, y segundo porque estábamos compitiendo contra una persona que a las claras tiene una inestabilidad emocional muy grande, pero que además que representa de una tradición política minoritaria de la Argentina, que es la que aún reivindica la dictadura militar, que reivindica el terrorismo de Estado, y que además tiene unas posturas extremas en cuanto a lo económico y social. Creo que no fueron esos los factores que jugaron en nuestra derrota, sino los 8 años desde la asunción de Macri hasta acá, en donde no le hemos podido resolver los problemas a la gente. Digo, donde el salario cayó, aumentó la pobreza. Si bien nuestro gobierno bajó la desocupación, no se recuperó el salario, se mantuvo los niveles de pobreza, y me parece que esa falta de expectativa hizo que muchos, cada uno por un motivo distinto, votara más contra nosotros que las propias. Y bueno, ahora estamos viendo como resultados que todo lo que mucha gente decía, no, pero no va a ser esto, no va a ser lo otro. Por ahora, todo lo que está anunciando es lo que dijo que iba a hacer en la campaña, y desde el domingo pasado que ganó la elección, se encamina hacia ese lado, una política de shock en lo económico que va a implicar mayor desocupación, que va a implicar una pérdida del salario brutal en poco tiempo, desocupación porque viene con la guadaña respecto del Estado y con la desaparición de áreas claves del Estado, y en medio de eso habla de los medios públicos, habla del cierre de los medios públicos, en realidad habla de la privatización de los medios públicos. Y creo que acá nosotros tenemos que abordarlo desde múltiples puntos de vista. Primero, el medio público no puede ser reemplazado con la idea privatista, porque la idea de la privatización en el campo de la comunicación es achicar la comunicación, es quitarle el federalismo, quitarle la diversidad, quitarle los modismos. Digo, Radio Nacional con sus 49 emisoras representa cada uno de los rincones del país, no solo que lleva, sino que también trae esa cultura y la hace circular por toda la Argentina, lo mismo que Canal 7. No es que esto se reemplaza con una única mirada, que la mirada privada obviamente que tiene una carga ideológica y en general está en contra de políticas públicas, políticas de expansión, de crecimiento o eso, la justicia social. Me parece que, digo, se ataca de esta manera el federalismo, se ataca de esta manera la diversidad y la pluralidad. Pero en términos prácticos, es imposible que ningún privado compre el paquete. Digo, nadie compra 49 emisoras que tienen una función social más que una función económica, y muchas de esas emisoras son imprescindibles para mandar y recibir mensajes
entre la gente de la ruralidad. Digo, no es un negocio la comunicación, en este caso, en manos de Radio Nacional o de Canal 7, sino que se transforma en un servicio a la comunidad, en un servicio público. Y después, bueno, si se quiere privatizar, se requiere del Congreso, porque hay que cambiar la ley de servicio de comunicación audiovisual, pero también interviene la ley de privatizaciones, que dice que es el Congreso el que debe privatizar. Yo lamento imaginarme que lo que viene es una política parecida, pero mucho más profunda, que es la que llevó Macri en su gobierno, que es el abandono de lo público, la falta de inversión, y creo que van por ese lado, van por el lado de, bueno, la vamos a ir dejando de lado hasta que se caiga por su propio peso, que cierre, que nadie la escuche, y que los empleados se vayan. Digo, yo no me olvido en la época de Macri y Lombardi el congelamiento durante 2 años de la paritaria de los empleados de Canal 7 y Radio Nacional. Digo, durante los 2 primeros años les congelaron el sueldo. Imagínate que te hacen eso con una inflación superior al 100% anual. Así que, nada, es parte de lo que dijo que iba a ser, y aunque la gente votó quizá por otros motivos, esto dijo que iba a ser, y bueno, nosotros tendremos que salir a defender el sentido de lo público. Sí, va a ser, claramente va a ser una perspectiva, es una perspectiva muy negra, muy dura, porque está, bueno, uno debe suponer que quien propone y hace promesas de campaña, las hace para cumplirlas. Lo que pasa que el discurso de Milei ha sido tan contradictorio, que no que creo que también en ese ruido logró confundir a gran mayoría de sus votantes. ¿Sabes, Gustavo, que se acaba de incorporar al equipo del Amor es Más Fuerte Alejandro, nuestro compañero que está en San Luis, y bueno, le vamos a hacer un pase porque tiene una pregunta para vos. Con mucho gusto. ¿Sale? Hola, ¿qué tal? Bueno, hola a todos, un gusto estar acá con ustedes. Y quería, ¿qué tal, Gustavo? Quería preguntarte, así a modo de reflexión, porque yo creo que el sistema neoliberal, bueno, es un paso muy triste que va a pasar nuestro país y también las argentinas y argentinos, pero bueno, como sabemos, es un ciclo de mecha corta, porque termina explotando y destruyendo, así que va a estar la posibilidad de que sectores nacionales y populares, ¿no?, vuelvan. Y en ese escenario, porque sabemos que ahora vamos a tener que resistir, bueno, veremos cómo, ¿no?, pero en el escenario de la vuelta, ¿qué es lo que podemos hacer para construir una cultura, digamos, alternativa y que no sea tan permeable nuestra sociedad a discursos efectistas, bueno, de la calidad, de la poca calidad, para trabajar en la subjetividad, ¿no? ¿Cómo te parece que podemos hacer y qué no hemos hecho, tal vez? Porque tenemos que tomar razón y anotar que la gran cantidad de porcentaje no solamente es por la cuestión económica, sino sería una combinación entre la cuestión económica, que está mal, pero también la cuestión cultural argentina, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, a ver, nosotros sufrimos o tuvimos un gobierno que entró con un condicionamiento muy fuerte, que era el endeudamiento de Macri, que no se atacó debidamente ese endeudamiento en todos los frentes, uno, pero también el frente judicial, la negociación con el fondo demoró más de la cuenta, y en el medio te tocó otro condicionamiento que ya no correspondía a la Argentina ni estaba en los planes de nadie, que fue la pandemia, que significó una parálisis de la actividad económica, que significó una aceleración de un proceso inflacionario que ya venía del gobierno anterior. Recordemos que Macri había duplicado la inflación y la había llevado al 53%, y esa aceleración de la emisión monetaria necesaria para poder mantener
a los puestos de trabajo que se mantuvieron, tampoco fue lo suficientemente explicado. Entonces, yo creo que hubo una falla de gestión en cuanto a la deuda, hubo una falla comunicacional importante en general. Digo, se hicieron más de 100.000 viviendas, y te puedo asegurar que nadie lo sabe, o que lo sabe muy poca gente. Digo, y eso es haber hecho cuatro veces más que había hecho el gobierno anterior. Y después también sufrimos una parálisis de una coalición que no funcionó. Digo, no funcionó. Digo, tuvimos errores de gobierno que no funcionó. Me parece que faltó autoridad política, faltó liderazgo. Fíjate vos que en los últimos tres meses se tomaron una serie de decisiones que se pudieron haber tomado dos años antes para revertir la situación. No pasó. ¿Cómo es que en cuatro años no pudimos nosotros nombrar un procurador, o no pudimos en cuatro años nombrar un miembro de la corte vacante porque no se pusieron de acuerdo los principales líderes de la coalición? Digo, eso se paga. Digo, en el ejercicio cotidiano del poder se paga. Si a vos te pasa en una situación de estabilidad económica y de no endeudamiento y de crecimiento y de aceleración de la economía, es una historia. Cuando tenés todos los factores en contra, absolutamente todos, a los que le sumás una guerra y la sequía, todos esos factores en contra, si además no haces las cosas muy bien, bueno, tenés el resultado que tenés. La gente se encantó con el cuento de la varita mágica. Digo, los pibes que votaron a Milei pensando que van a ganar en dólares y que peor no pueden estar, no es que estaban bien, pero ellos mismos decían, peor no puedo estar. Bueno, yo creía que frente a las propuestas alocadas o disparatadas que está proponiendo Milei, este anarco-liberalismo o libertarismo, iba a primar la sensatez, y que esto igual nos obligaba a cambiar la forma de hacer política. Pues yo creo que se agotó una forma de hacer política que duró 20 años, pero que se agotó, y que tuvimos momentos excelentes, sobre todo del 2003 al 2011, con un crecimiento sostenido, pero se agotó. Vos no podés tener 40% de pobreza, entonces y no podés tener algunos actos que, aislados o no, te tiran todo para atrás, como fue lo de Insaurralde. Entonces yo decía, bueno, Massa gana. Esto lo tiene presente porque ya este modelo no da más. El problema es que dentro de dos o cuatro años, digo, cuando se pueda reorganizar esta parte de nuestro movimiento nacional y popular, vamos a arrancar 25 escalones más abajo. Pero hagamos lo que hagamos en el futuro, no tiene que ser lo mismo que hicimos. Digo, la verdad que hay que ser eficientes en la gestión de gobierno. Yo defiendo la educación pública, defiendo la salud pública, pero no estaba funcionando bien la educación pública, no estaba funcionando bien la salud pública. Entonces uno dice, bueno, tenemos que no solo defender un conjunto de valores, sino que también tenemos que hacer que eso funcione de la manera que tiene que funcionar, mucho más eficiente. Y creo que, bueno, lo que viene es eso, que no lo pudimos cumplir en nuestro gobierno, lo que viene es eso, para nosotros, ¿no? Del otro lado va a ser una catástrofe, va a haber que esperar, va a haber que reorganizarse. Tenemos una liga de gobernadores, una liga de intendentes, diputados y senadores, partidos políticos, CGT y organizaciones sociales, que tenemos que, bueno, ponernos de acuerdo, organizarnos para llevar propuestas a la sociedad que las vuelvan a enamorar. Gustavo López, querido compañero, bueno, lamentablemente ya estamos entregando el segmento, pero entonces nos quedamos con este llamado, ¿no? Poner la cabeza fría, empezar a organizarnos, a juntarnos entre los distintos sectores para esa reconstrucción. Sería la síntesis de tus palabras. Es así. Mira, si digo, hoy he perdido una